Pedro 25 de San Mateo, vamos a estar leyendo ahí. Gloria al nombre de Dios. Aleluya, bueno Jehová, y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios. 25 de San Mateo. Gloria a Cristo. Aleluya. Esta parábola tan conocida. Aleluya, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Aleluya, sí. Aleluya. Siempre encontramos algo en ella. Aleluya. Sí, gloria al nombre de Jesucristo que rescatamos. Aleluya. Esa es la fuente de agua, ¿verdad? Aleluya, sí. Y bueno, en este día vamos a dejar que Dios siga hablando. Amén. Gloria al Señor. El libro de San Mateo, capítulo 25, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Reciba asiento, querido hermano, querida hermana, gloria a Dios. Amén. Bien, amado hermano, hemos leído esta parábola, bendito sea el Señor, que es muy conocida, mi amado hermano, y que tantas veces la hemos leído en testimonios, en oportunidades, en predicaciones, bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, aleluya, estamos viendo esta parábola de 5 personas prudentes y de 5 insensatas. Estamos viendo, mi amado hermano, un 50% de una totalidad. Bendito el nombre de Jesucristo. Mi amado hermano, la Biblia también nos habla de otro porcentaje, de la mitad, ¿eh? Aleluya, sí, que dos estarán en el molino, uno será tomado y el otro será dejado, hermana Mónica, Lorena, Katy, Dios la bendiga, gloria al Señor, aleluya. Bueno, aleluya, sí, dos personas en un molino, uno será tomado, el otro será dejado, uno o dos estarán en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo también, aleluya, uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de una mitad, está hablando de un 50%, no está hablando, aleluya, que habiendo un matrimonio uno se va a ser tomado y el otro no, aleluya. Sería tristeza, mi amado hermano, que uno de los dos, tanto mi esposa o como mi persona, uno sea llevado y el otro no. Aleluya, pero si somos fieles, los dos vamos a ser llevados. Está hablando de un 50%, está hablando de una cierta mitad. Aleluya, gloria al Señor, que unos son prudentes y otros no. Bendito el nombre de Jesucristo. Está hablando de esto. Que Dios lo alcance de su gracia, hermano y hermana querida, que en esta tarde, aleluya, todos somos de los prudentes. Pertenecemos al 50% de los prudentes. Pertenecemos al 50%, aleluya, que realmente estamos velando. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y mi amado hermano dice que las 10 tenían lámparas. Alabado el nombre de Jesucristo. Lámparas en mis pies, tu palabra y lumbrera camino, ¿verdad? Aleluya. Todos tenían conocimiento de la palabra del Señor. Todos tenían, las 10 tenían la palabra. Aleluya. Pero hay una diferencia, que dentro de esas 10, mi amado hermano, que tenían la palabra en su mano, había unas que tenían provisión. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Unas tenían provisión, otras se habían despreocupado, aleluya, de tener aceite consigo. Pero las que fueron prudentes, mi amado hermano, alabado sea el Señor, llevaban su lámpara, mi amado hermano, y tenían una vasija más, que tenían, aleluya, provisión. Alabado el nombre de Jesucristo. Gracias, gloria al Señor, aleluya. Esa es mi esposa. Aleluya, gloria al Señor. Están en todas las esposas, ¿eh? Están en todo, están en todo. Qué lindo, gloria al Señor. Ese día de nosotros. Y bueno, transpirando la gota y pasando la mano y pasando el pantalón. Aleluya. Pero hermano y hermana querida, bendito sea el Señor. Estamos hablando, aleluya, de estas 5 mujeres, aleluya. De estas vírgenes, mi amado hermano, habían 10, aleluya, todas con su lámpara. Todos con la Biblia, mi amado hermano. Todos tenían conocimiento, aleluya. Pero algunas, aleluya, se han descuidado, no tomaron provisión. Aún, mi amado hermano, aquellas que tuvieron provisión, mi amado hermano, aceite consigo, dice que también cabecearon en algún momento. Bendito sea el Señor, aleluya.
Porque mientras estamos esperando la venida de Cristo Jesús, mi amado hermano, puede ser, aleluya, que haya luchas, que haya batalla, pero aleluya, habiendo aceite, mi amado hermano, eso es lo importante. Porque en cualquier momento, alabado sea el Señor, se oirá, se escuchará el grito, y aquí el esposo viene. Estamos esperando del esposo, aleluya, lo estamos esperando. La iglesia está listada, la iglesia está velando. Todos decimos, Señor Jesús, ven pronto, aquí estamos, aleluya, para recibirte, aleluya, en las nubes, por ser llevado a las nubes. Amén. Bendito sea el Señor. Pero para esto, querido hermano y querida hermana, aleluya, tiene que haber, aleluya, realmente aceite, mi amado hermano, ¿sí? Nuestra lámpara tiene que estar encendida. Tenemos que estar encendidos con esta esperanza. Mi amado hermano, a veces, aleluya, si no se toma aceite consigo, la esperanza de muchos se muere, se apaga. Pero en esta tarde Dios nos está diciendo, hermano y hermana querida, que no se apague tu lámpara, aleluya, que tengas provisión, mi amado hermano, aleluya, en tener aceite en la lámpara, para que esta lámpara no se apague jamás, mi amado hermano, ¿eh? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, en la antigüedad, mi amado hermano, el petróleo que se usaba para las lámparas y para ungir, mi amado hermano, era el aceite de aceituna o de olivo, mi amado hermano, olivo bien machacado. Aleluya, se utilizaba para encender las lámparas, se utilizaba para ungir, mi amado hermano, a los reyes de aquellos días, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Y así, mi amado hermano, teniendo, aleluya, como iglesia del Señor, como virgen prudente, teniendo aceite machacado, mi amado hermano, teniendo aceite de oliva, teniendo aceite de la unción, mi amado hermano, vendrá el Señor y entraremos, aleluya, a las bodas del Cordero. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Hay un 50% que está desprovisto, aleluya, está desprovisto, se entretiene en las cosas de la vida, mi amado hermano. Pero el Señor en esta tarde está diciendo a su amada, gloriosa y divina iglesia, aleluya, venid y comprad. Alabado sea. La insensata dijeron, vayan y compren, para que tengan ustedes aceite. Aleluya, ¿sí? Vayan ustedes, porque si yo le doy lo mío, viene el Señor y voy a estar sin ella. Pero vayan, aleluya, a donde se vende. Vaya, aleluya, al lugar donde se puede comprar. Bendito el nombre de Jesucristo. Jesucristo también dice, mi amado hermano, con la palabra de profecía, dice, aleluya, venid y comprad sin precio vino y leche, mi amado hermano. Aleluya, ¿sí? La salvación que ofrece Dios, aleluya, es gratuito y gratuita. Usted no tiene nada que pagar, absolutamente nada. El perdón de vuestros pecados, la salvación de vuestra alma, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora en este caso, las vírgenes sin ser prudentes dijeron, vayan y compren. Aleluya, sabe, mi amado hermano, esto de comprar está demandando, mi amado hermano, aleluya, un esfuerzo. Está demandando, mi amado hermano, un poco de sacrificio, ¿verdad? Aleluya, ¿sí? Hermano, cada uno de ustedes para obtener su sueldo mensual, mi amado hermano, tiene que ir y trabajar. Es bastante forzado en algunos trabajos, aleluya, ¿sí? Algunos trabajos son más forzados que otros, pero tiene que, aleluya, trabajar arduamente, mi amado hermano, para obtener el sueldo, ¿verdad? Aleluya. En este caso, mi amado hermano, esto demanda esfuerzo, esto demanda, aleluya, cierto sacrificio, aleluya. Tenemos que sacrificar nuestra carne, amén, aleluya. Tenemos que pagar un precio, amén. Tenemos que pagar el precio por la santidad. Aleluya, el precio de la salvación la compró Cristo. Ahora, aleluya, el Señor pide que tenemos que ser santos, porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi amado hermano, hay que pagar un precio, aleluya. Los tiempos modernos que estamos viviendo, mi amado hermano, muy peligrosos estos días, aleluya. Algunos andan enseñando por allí que una vez salvo, siempre salvo. No, mi amado hermano, aleluya. La salvación, la palabra, la luz de Dios ya llegó. Ahora yo tengo que ocuparme de mantener mi lámpara encendida y con abundante unción y aceite, aleluya. Y tengo que pagar el precio correspondiente, morir al pecado y vivir para Cristo. Alabado sea el Señor. Como lo dice, aleluya, el libro de Corintios capítulo 6, aleluya, que todas las pasiones anteriores que había y que reinaban en nosotros, ya no reinan más en nosotros, ya no viven más en nosotros, ya no están más en nosotros, no tienen poder en tu vida, aleluya. Gloria sea al Señor, por esto ya, aleluya, tenemos pagado ese precio, ¿verdad? Aleluya, sí, que no fue cómodo, no fue fácil, aleluya. Teníamos la palabra, teníamos esta luz, aleluya, y faltaba aceite. Vaya que nos ocupábamos, aleluya, para que haya aceite. Vaya que nos preocupaba, aleluya, gloria al Señor. Nos íbamos santificando y nos seguimos santificando para conservar aceite en las lámparas, mi amado hermano. Hasta tanto venga Cristo, aleluya. Hermano y hermana querida, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Viene hoy, estoy preparado. Viene mañana, estoy preparado. Viene pasado, estoy preparado. Gloria al Señor. No estoy enredado en los negocios de la vida, no. Estoy, aleluya, listo. Porque el Señor, aleluya, en cualquier momento, si le oye el sonar de la trompeta, mi amado hermano, aleluya, y sería llevado, aleluya.
el imprudente, el insensato que fue, aleluya, que se entretuvo, mi amado hermano, y por allí dijo, aleluya, esto no es para mí, tengo la Biblia, tengo la palabra, la tengo en mi biblioteca, la tengo, la leo de tanto en tanto, aleluya, se está despreocupado, aleluya, no le interesa si tiene aceite o no tiene aceite, aleluya, como que está diciendo, viva la pepa, aleluya, pero él viene pronto, mi amado hermano. Las cosas de esta vida lo entretienen, los negocios de la vida lo entretienen, los afanes de la vida lo entretienen, mi amado hermano, aleluya, y no se ocupa, aleluya, de su santidad, no se ocupa, mi amado hermano, de estar, aleluya, tomado de la mano de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie, pero absolutamente nadie verá a Dios, aleluya, y es el objetivo de la iglesia, de enseñar a la iglesia, mi amado hermano, aleluya, que viva en santidad, que tenga aceite, aleluya, mientras sus lámparas están ardiendo, aleluya. Hay muchas dificultades, mi amado hermano, aleluya. Hay problemas, claro que sí. A todos nos afecta lo que está pasando en el mundo entero. Pero gracias a Dios que en tu vasija hay aceite. Gracias a Dios que tienes conocimiento. Gracias a Dios que está el Espíritu Santo en tu vida, aleluya. Y te consuela, gloria a Dios, aleluya. A veces hay momentos que parece, aleluya, bueno, parece que me tocan todas. Aleluya, salgo de una y caigo en otra. Pero bendito el Espíritu Santo Consolador de Dios, mi amado hermano, que viene y lo consuela diciendo, un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Y no te canses, aleluya, de pagar ese precio. No te canses, aleluya, de buscar a Dios en ayuno y oración. No te canses de buscarlo, mi hermano y hermana querida. Aleluya. Bendito sea el Señor, esta mañana compartía con los hermanos de Mariló. Estamos, aleluya, en tiempo bastante complicado, mi amado hermano, aleluya. En cuanto a la mies es mucha y los obreros son pocos, aleluya. Hermano y hermana querida, obreros, aleluya, que aman la palabra, obreros que se someten a la palabra, obreros que, aleluya, predican, aleluya, mi amado hermano, tal cual está escrita la palabra del Señor. Hay mucho, aleluya, adulterio espiritual, hay mucha liviandad espiritual, mi amado hermano. Y esto significa que no hay aceite, no hay provisión de unción de Dios, mi amado hermano, aleluya. Gloria al Señor, mi amado hermano, recuerde que en el día de Pentecostés, tanto Pedro y tantos, aleluya, los 120 que estaban allí, tenían las lámparas, tenían palabra, mi amado hermano, tenían conocimiento, tenían la palabra, pero Dios le mandó, Jesucristo le ordenó que vayan, mi amado hermano, allí, aleluya, a Jerusalén, para ser investidos del poder del Espíritu Santo. Allí en aquel día, mi amado hermano, glorioso, aleluya, recibieron unción, recibieron aceite, aleluya, gloria al Señor. Y hablaban todos en lengua según el Espíritu Santo le daba, aleluya, lengua de fuego, aleluya. Si hay aceite, hay fuego, mi hermano. Si hay unción, hay fuego, bendito el nombre de Jesucristo. Si hay aceite en nuestra vida, hay fuego. Si hay aceite, mi amado hermano, hay un gloria a Dios ferviente. Si hay aceite, mi amado hermano, aleluya, nada nos hace callar. Si hay aceite en nuestra vida, predicamos la palabra de colectivo. Si hay aceite, predicamos la, aleluya, la cora de la del banco. Si hay aceite, mi amado hermano, vamos al hospital. No importa si de noche, de mañana, de madrugada, porque hay aceite en mi vida. Quiero que aquel sea salvo, aquella sea salva. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lengua repartida como de fuego. Y allí salía Pedro, mi amado hermano, a proclamar aquel día, cuando muchos se burlaban de lo que estaba pasando. Claro, el mundo sin Dios no conoce estas cosas. Mas Pedro, aleluya, había recibido la orden de venir, aleluya, de allí ser vestido del poder del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en el día de Pentecostés. Aleluya, ahora Pedro sale a anunciar. Ahora Pedro sale a hablar. Ahora Pedro sale para sanar. Ahora Pedro sale para salvar al pecador. Ahora Pedro, aleluya, lleno de la unción de Dios. Qué lindo, mi amado hermano. Había aceite. Cuando mi amado hermano, que le querían hacer callar, cuando le querían hacer apagar la lámpara, aleluya, mi amado hermano, como había tanto aceite, él seguía proclamando, él seguía hablando. Había abundante de aceite, mi amado hermano. Hermano y hermana querida, tiempo difícil, mi amado hermano, peligroso, aleluya. Y veo de nuestro pueblo muchas veces, mi amado hermano, como algunos han perdido la visión, han perdido tanto aceite. En esta tarde Dios está diciendo, aleluya, que trate de recuperar aceite, aleluya. Que trate de comprar un poco más de aceite. Que trate de comprar, aleluya. Tan ocupado entre otras cosas, aleluya, hermano y hermana querida, porque cuando hablo con algunos, que me hermano, con alguna, no hay palabra nueva, siempre lo viejo, añejo, aleluya, mi amado hermano, Dios, esta tarde, que salgamos renovados, que salgamos con nueva fuerza, que salgamos con un mensaje potente, aleluya. Alguien me pueda decir, pastor, voy a la parada de colectivo a predicar. Alguien me pueda decir, voy a ir al hospital a predicar.
Aleluya, que alguien me diga, pastor, voy a orar para que mi Dios me esté guiando para ir al hospital de niños y predicar la palabra. Voy a estar orando para que el Espíritu Santo me impulse, aleluya, a ir, aleluya, a la terapia intensiva a predicar la palabra de Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Esto sucede, esto pasa, aleluya, cuando la vasija tiene aceite. Hay una lámpara encendida, tiene clara visión, mi amado hermano. Ve con claridad el peligro, ve con claridad, aleluya, como el mundo, aleluya, está siendo arrebatada por las obras malignas de Satanás. Cuántos jóvenes que mueren sin Dios, cuánta gente que mueren sin Dios, mi amado hermano. Y la iglesia, aleluya, levantémonos en esta tarde, aleluya. Gloria al Señor, levantémonos, iglesia amada, de todas las denominaciones, porque cuando venga Cristo, aleluya, nos iremos con el pastor Jopa a su presencia, los hermanos, el pastor Jopa a su presencia, los que tengamos aceite, los hermanos de la iglesia de Cristo Pentecostal, en Marilón, Cortes, Carina de Acabachimino, la iglesia central de Córdoba, mi amado hermano, aleluya, gloria sea al Señor. Si estamos velando, si no estamos destruidos, pero si estamos velando, aleluya, Él nos llevará. Aleluya, pues nosotros en esta tarde creo, aleluya, ciertísimamente que estamos dentro de ese 50%, ese 50% que tenemos aceite, ese 50% que amamos la palabra, ese 50%, mi amado hermano, aleluya, que vivimos en la presencia de Dios buscando su rostro. Aleluya, bendito el nombre de Cristo, amén. Cinco de ellas eran prudentes, gloria al Señor, cinco insensatas, bendito el nombre de Cristo, aleluya, y llevaban y tenían aceite consigo. Más, no tenían aceite consigo, la insensata, más las prudentes, a los que tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Alabado sea el Señor, aleluya, ¿sí? Esta mañana la hermana pidió que oráramos, aleluya, allá, alabado sea el Señor, en Mario, que bueno, va a estudiar, va a hacer teología, aleluya, permanecedora. Terminó hace algunos días y se ha recibido como licenciada en turismo y quiere seguir estudiando. Tenía tres opciones, aleluya, para estudiar. Y bueno, orando a Dios y decidió, aleluya, hacer teología, aleluya, para conocer un poco más de la palabra del Señor. Aleluya, qué bueno que es esto, qué saludable que es esto, mi amado hermano. Aleluya, qué lindo que es esto, conocer la Escritura, llenarse de aceite de Dios, aleluya. Pero mantener siempre ese espíritu humilde. Siempre mantener ese espíritu humilde, que nada soy. Alabado sea el Señor. Y si algo tengo y algo soy y algo he logrado, es por la misericordia de Dios. Es hermoso, mi amado hermano, pero cuando siempre se le da lugar a Cristo. Aleluya. Mi amado hermano, es hermoso el conocimiento, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Conocer la palabra, tener esa lámpara, mi amado hermano. Pero no debemos, aleluya, de cuidarnos, necesita aceite. Aleluya, mi amado hermano, mis ojos, aleluya, mis personas han visto, bendito sea el Señor, que personas que estudiaron la Escritura y estudiaron muchos años y son muy sabios, mi amado hermano, pero hoy día están tan vacíos, están tan huecos, mi amado hermano, no hay luz, mi amado hermano, no hay conocimiento, hay sabiduría, pero mi amado hermano, aleluya, no hay esencia, no hay fuego, no hay fuego del Espíritu Santo, aleluya, pero noto en hermanos y hermanas, aleluya, que leen la Escritura y lloran por entenderla y claman por entenderla, aleluya, no entienden cierto tema, pero oran y claman, aleluya, hasta recibir revelación de Dios. Y cuando reciben revelación de Dios, es una potencia, es una gloria, es un fuego, es una dinamita. Gloria sea al Señor, aleluya, porque lo consigue llorando, aleluya, lo consigue clamando, lo consigue, aleluya, con esa humildad delante de la presencia de Dios, aleluya, sí. Aleluya, no me aparto, esto es saludable, esto es muy bueno, aleluya, pero tiene que estar este ingrediente, aleluya, de la humildad. Aleluya, tiene que estar este ingrediente, aleluya, porque cuanto más sabios somos, aleluya, más inteligentes somos, aleluya, pero sin separarnos, aleluya, de tener aceite machacado, de pagar ese precio, aleluya, de la humillación de la carne. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanos, aleluya, que veo, aleluya, conozco y han machacado su carne, aleluya, es un aceite puro, mi amado hermano, aleluya, han machacado su carácter, han machacado su ego, han machacado, mi amado hermano, aleluya, sus costumbres, han machacado, mi amado hermano, las tradiciones, han machacado, mi amado hermano, aleluya, la idolatría, murieron para todo esto, aleluya, y usted ve esa lámpara encendida, usted ve ese, aleluya, ese contenido, esa vasija llena de aceite, alabado sea el Señor, aleluya. Usted con ese o con ella, aleluya, no se cansa de hablar, siempre tiene testimonio nuevo.
y ha pasado, aleluya, escuché un testimonio de la hermana, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Ahora vamos a hacer, había un niño internado, aleluya, en terapia intensiva, en el hospital Posada, bendito el nombre del Señor, y estaba agonizando la criatura, aleluya, bendito sea el Señor, estaba agonizando la criatura, y aleluya, y llegó al oído de esta hermana, bendito sea el Señor, y su hija le estaba insinuando, mamá, ¿por qué no vas a la terapia intensiva? A ver si puedes orar por esta criatura, bendito sea el Señor, por la criatura muy pequeña. Y aquella hermana va para el hospital, aleluya, mi amado hermano, desde Posada, y la enfermera que estaba allí, aleluya, usada por el enemigo, no vas a entrar, acá no podés entrar. Bendito sea el Señor, y bueno, aleluya, aquella hermana decidió, voy a hablar con los padres, le voy a presentar el plan de salvación, bendito sea el Señor, ella no se pegó la vuelta. Entonces le presentó el plan de salvación, sus padres se entregaron a Cristo, aleluya, gloria al Señor, hicieron confesión de fe. Pero la hermana tenía deseo de orar por la criatura, aleluya. Y la enfermera, aleluya, se le pedía, pero ella seguía insistiendo. Hasta que en algún momento dijo, bueno, podés pasar, pero no podés tocar la criatura. No, no te hagas problema, yo voy a entrar a orar tan solamente, aleluya, y Dios hará la obra. Y allí entró, mi amado hermano, esta mujer, aleluya, con este pequeño permiso. Y allí estuvo la enfermera de un costado mirando con unos ojos saltones, unos ojos diabólicos, mi amado hermano. Y la hermana, aleluya, muy disimulada, se paró delante de la camilla y metió su mano debajo, aleluya, de la sábana y le tocó los piecitos, aleluya, gloria al Señor. Y tocándole los piecitos, la hermana oraba y la hermana clamaba a Dios, aleluya. Ella sentía gozo, mi amado hermano, aleluya, poder orar por la criatura. Pero en un momento, mi amado hermano, en un momento, aleluya, había la caja parada con medicamentos e insumos y nadie tocó los medicamentos ni los insumos, aleluya. Pero un momento, mi amado hermano, que la hermana estaba orando, aquello se desparramó, voló, mi amado hermano, del lugar donde estaba apoyado, aleluya. La fuerza maligna estaba presente, el poder del diablo estaba presente, el espíritu de la muerte estaba presente, aleluya. Pudo orar y la criatura, aleluya, está, aleluya, recuperándose para la gloria de Dios, y los padres se convirtieron a Cristo Jesús, aleluya. Esto cuando hay aceite no importa, esto cuando aceite nos interesa, esto cuando aceite no importa la hora, cuando hay aceite, aleluya. Gloria sea al Señor, hermano y hermana querida. Cuando aceite hay luz, mi amado hermano, aleluya, uno siente compasión para con el otro, siente pasión por el necesitado, siente pasión por el que está quedado, aleluya. No lo puedo visitar, pero voy a estar orando, no lo puedo llegar a ver, pero voy a clamar, aleluya. Y la oración, mi amado hermano, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios nos bendiga en este año, mi amado hermano, que comenzamos hoy, gloria al Señor. Aleluya, tengamos un año glorioso, aleluya, sí, dejando de costado, dejando lo otro, aleluya. Lo que este año pasado tal vez haya sido obstáculo, que no nos dejó crecer, no nos dejó madurar, aleluya, gloria al Señor. De lo contrario, aleluya, por ahí el aceite ha ido menguando, pero en este año nos vamos a proponer entre todos, aleluya, que la lámpara esté encendida, aleluya, la lámpara esté, aleluya, encendida, y nuestra vasija contenga aceite, aleluya. En el tiempo pasado, mi amado hermano, con el tema de la pandemia y cuantas cosas, mi amado hermano, aleluya, la vida, hermano, que se detuvieron, y cuando volvieron por la gracia de Dios, aleluya, no volvieron igual, estaban como pinchaditos, estaban como con miedo, aleluya, porque las cosas que pasan le trajeron terror, le trajeron miedo, estaban como confundidos. Pero bendito el Señor, aleluya, que han habido hermanos y hermanas, aleluya, que tenían, aleluya, aceite en su vasija, le pudieron decirle, hermano y hermana, no tengas temor, como Dios ya dijo en este día, aleluya. Hoy día 2, el segundo día, mi amado hermano, de este año, aleluya, Dios está diciendo, no temáis. Mañana Dios va a decir, no temáis. Para los 365 días del año, hermano, hay un no temáis. No temáis, no temáis, hermano y hermana querida. Ana Paula, mi amado hermano, aleluya, estaba trayendo la palabra el día pasado, bendito el nombre de Jesucristo, aleluya. Hay a veces pequeñas cosas, mi amado hermano, pequeñas moscas que hacen heder, aleluya, el buen perfume. Hay pequeñas, aleluya, zorras que dañan la vid, mi amado hermano, bendito sea el Señor. Pero realmente, aleluya, si hay aceite, si las lámparas están encendidas y las vasijas de aceite, mi amado hermano, aquellas cosas pequeñas no tienen parte ni arte, aleluya, porque nos vamos a dar cuenta que esto nos daña, aleluya. Un pequeño capricho, aleluya, decía una hermana esta mañana, yo tuve un año, aleluya, sin congregar, un año sin ir a la iglesia, por un capricho mío, aleluya, por un capricho me quedé en casa, un año de pérdida, aleluya, un año, mi amado hermano. Si en ese año hubiese venido el Señor, si en ese año hubiera llegado Cristo, si en ese año, aleluya, mi amado hermano, hubiese sucedido esto, tal vez estaría dentro de los 50% los insensatos,
Aleluya, pero gracias a Dios que Dios llegó a tiempo. Aleluya, para que entre, aleluya, en el grupo de los prudentes o de las prudentas. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Aleluya. Que Dios alcance de su gracia en esta tarde. Amén. Aleluya. Y aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La insensata dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Pero Dios dice hoy, ¿verdad? Lo que dicen estas prudentes. Malas prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras hasta que alguno se decide ir al culto, mientras que hasta alguien, aleluya, dice: voy a esperar si me invita, hasta que alguien dice: bueno, voy a esperar si viene el pastor, aleluya, voy a esperar mientras tanto. Pero mientras tanto, si ellos decidían, mientras tanto decidían comprar, conseguir, aleluya, el Señor, el esposo, se oyó que él venía, amén. Para que no nos falte a nosotros, a vosotros, más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto digo que no os conozco. Vená pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero ¿cómo se tenían lámparas? ¿Cómo se conocían cierta, aleluya, palabra? ¿De conocían parte de la palabra? ¿Cómo que no entraron? Oh, mi amado hermano, aleluya, pueden conocer la Escritura y muy bien, pero no vivir en santidad. Pueden conocer muy bien, pero no estar apartado, aleluya. Mi amado hermano, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero también Dios nos enseña a seguir, aleluya, santificándonos. Y lo que, ¿qué significa santificar? Apartado para Dios. Santificado para Dios, aleluya, ¿sí? Bendito el nombre de Cristo. Conocían la Escritura, pero no se santificaron. Conocían, pero no se apartaron. Jesús dejó claras enseñanzas en muchas oportunidades a aquellas personas que eran muy pecadoras, aleluya. El Señor dijo: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que querían matarte a pedradas? Aleluya, ¿dónde están? Jesús le dijo: el que está libre de pecado, aleluya, lánzase la primera piedra. Y desaparecieron todos. Y a la mujer le perdonó, pero le dijo algo: vete y no peques más. Aleluya, este es el secreto, mi amado hermano. Ir, aleluya, caminar en pos de Cristo, no pecar nunca más. Nunca más, mi amado hermano. La mentira es pecado, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Cualquier engaño, cualquier fraude, cualquier estafa, mi amado hermano, aleluya, eso se llama pecado, aleluya. Pero bendito sea el Señor. Lo alcanza con el conocimiento, mi amado hermano, de la palabra, porque la palabra me exhorta, no mentirás. Pero, mi amado hermano, falta la esencia, aleluya. Falta el Espíritu Santo, falta la unción, falta el aceite machacado de oliva, mi amado hermano, aleluya. Falta aquello, un ingrediente especial, mi amado hermano, donde el diablo ha logrado de quitárselo de muchos. Y en muchas iglesias, mi amado hermano, aleluya, no se le busca el aceite machacado. En muchas congregaciones, mi amado hermano, no se busca, aleluya, en oración, justamente este ingrediente, mi amado hermano, que nos ayuda a apartarnos del mal, mi amado hermano, aleluya, porque el Señor viene. El Señor viene. Aleluya. El Señor viene. No es un cuentito, Él viene, ¿sabe, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Tantas cosas que usted ve, aleluya, son voces del Señor. Y aquí vengo. Aleluya. Estamos viviendo cosas tan terribles, lo que nunca nos hemos imaginado que íbamos a vivir en algún momento. Aleluya. Pero son señales, mi amado hermano. Aleluya, muestras claras, mi amado hermano, que poco tiempo nos queda. Alabado sea el Señor. Consigamos aceite, aleluya. No quiero aprovechar la situación ni amedrentarlos, aleluya, ni jugar con las emociones de nadie, no, mi amado hermano, aleluya, sino que veo la necesidad que nuestra vasija tenga aceite, mi amado hermano. Noto la necesidad, mi amado hermano, aleluya. Gloria al Señor. Cuando solamente conocemos la palabra, hasta somos indiferentes. Pero cuando nuestra vasija tiene el aceite, hay preocupación, aleluya, por la santidad. Hay preocupación por el hermano. Hay preocupación por la hermana, aleluya. Nos preocupa cuando una iglesia por H y por B cierra. Nos preocupa cuando un pastor cae de, aleluya, de la gracia de Dios, porque cae en pecado. Nos preocupa, mi amado hermano, aleluya, porque el diablo logró matar a alguien, mi amado hermano. Y si logras, aleluya, destruir la cabeza de una iglesia, mi amado hermano, es fácil derribar el cuerpo, mi amado hermano. Es
fácil desparramarnos, hermano, por todos lados. Aleluya. Cristo viene pronto. Aleluya. Dios nos bendiga, mi amado hermano. Bendito sea. Hasta en alguna oportunidad, alabado sea el Señor, fui cobarde, hermano. Aleluya. Dios me decía, mi amado hermano, que tomara posesión de un campo. Aleluya. No era campo, mi amado hermano, que habíamos sembrado y plantado nosotros. Aleluya, no. No lo habíamos plantado. Pero, mi amado hermano, la cabeza del lugar cayó. La cabeza del lugar cayó feamente, mi amado hermano. Y me decía Dios, ¿por qué no haces algo por los hermanos? ¿Por qué no vas, aleluya, le hablas uno por uno? Para que no dejen, para que no abandonen, para que sigan, aleluya, hasta que Dios se parezca a un nuevo pastor, aleluya. Y no lo hice por cobarde, porque me pareció, aleluya, meterme en campo ajeno. Pero Dios me estaba insinuando, no era para ir a pastorearlos a ellos, sino para alentarlos, sino para animarlos, sino para decirles, no se vayan, esperen en Dios, aleluya, porque tenemos un Dios que responde a la oración, aleluya. Y definitivamente no lo hice. La verdad, mi amado hermano, fui cobarde en esto. Aleluya. Después, tristemente, vi el desparramo. Aleluya, de hermanos y de hermanas. Alabado sea el Señor. Que hasta el día de hoy están llorando. Hasta el día de hoy, mi amado hermano, no han encontrado, aleluya, un lugar, aleluya, para estar seguro, guardado y enseñado la palabra del Señor. Hermano, Dios los bendiga. Aleluya. Y Dios nos alcance su gracia. Aleluya. Nos vamos a preocupar todos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando haya convocatoria de oración, aleluya, a orar. Cuando haya convocatoria para vigilar. Cuando haya convocatoria para ayunar. Alabado sea el Señor, aleluya, ¿sí? Dios nos bendiga, aleluya, en esta tarde, ¿sí? Dios alcanza de su gracia preciosa. A pesar de todas nuestras debilidades, Dios nunca nos dejó. A pesar de todas nuestras dificultades, aleluya, debilidades que han habido, Dios nunca nos soltó. Hemos visto su gloria, aleluya, ¿sí? Hemos visto su poder, su misericordia. Pero yo la quiero ver aún más todavía para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, tal vez hoy entendió. Hermana, tal vez hoy entendió la palabra del Señor. Y que bueno, aleluya, tiene que sacrificarse. Tal vez, aleluya, ¿sí? Pagar ese precio para tener la unción de Dios. Pagar ese precio, aleluya, para tener ese don. Pagar ese precio, tal vez, aleluya, para cuando imponen las manos por los enfermos y sanados. Tal vez pagar un precio, vuestra consagración, aleluya, para que cuando Dios mande para orar, para que Dios bautice con el Espíritu Santo, Dios lo pueda hacer. Aleluya, son dones, son talentos que Dios da. Aleluya, ministerios espirituales que Dios da. Ministerios, aleluya, que Dios entrega a su iglesia. Y para todos, aleluya, mi amado hermano, alabado sea el Señor, se paga ese precio, aleluya, uno se humilla, uno busca el favor de Dios, uno muere para el mundo, aleluya, cuántas cosas tuve que dejar, mi amado hermano, bendito sea el Señor, aleluya, por amor a Cristo, por amor a Dios, aleluya, no se trata de dejar familia, no, aleluya, hay cosas que por allí, aleluya, muy secular, aleluya, y lo tuvimos que dejar. Hay que dejar familia, ¿no, mi amado hermano? Alabado sea el Señor, aleluya, ¿sí? El que es casado, aleluya, esté con su esposa. Alabado sea el Señor, dijo el apóstol de San Pablo. Y el que es soltero, bueno, aleluya, bueno, que se conserve su soltería con tal de que sirva al Señor. Pero si no tiene ese don, que se case, dice, aleluya. Así que la posibilidad de casarse es de todo, mi amado hermano, porque Dios, aleluya, constituyó el primer matrimonio entre Adán y Eva. Aleluya, porque vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Él le proveyó de su compañía. Esos son dones también, mi amado hermano, aleluya, ¿sí? Y que Dios nos bendiga. ¿Por qué llegué a este tema? No lo sé, mi amado hermano. Aleluya, no sé por qué. Dios lo sabe, bendito el nombre de Cristo. Dios le alcance su gracia esta tarde, amén. Aleluya, un año diferente, un año distinto, hermano, aleluya, ¿sí? Gloria al Señor, donde mi amado hermano y hermana saltarán como becerro a la manada, donde Dios va a preparar, aleluya, a los hermanos y las hermanas sus pies como de sierva para hacerlos andar en las alturas de Dios, aleluya, en los terrenos y campos de Dios, terrenos áridos, terrenos difíciles, aleluya, donde hay gente que son muy duros de servir, mi amado hermano, allí Dios te va a llevar a predicar el Evangelio, aleluya. Hay lugares donde hay tanta idolatría, pero Dios te va a llevar con conocimiento, con sabiduría, para hablarles del amor de Cristo, aleluya. Usted dice, ay pastor, si usted supiera que mi provincia es tan idólatra, yo ya fui a predicar, no importa, aleluya, si Dios te manda, aleluya, usted va a ir con aceite, usted va a ir con la palabra y el aceite, aleluya, en su mano, aleluya, y usted va a seguir dando testimonio, aleluya. Va a seguir dando testimonio de fidelidad a Dios, de amor hacia Dios. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga en esta tarde. A Dios sea la honra y gloria. Vamos a orar. Bendito el nombre de Cristo.